ustedes la música en vivo de Majelo. Hey girl, guess who's back, baby. No pensar en esa boquita, en esos ojos que me paralizan. Una mirada tan hermosa que fácilmente ella combina con su sonrisa. Es que no hay nadie como usted. Nadie como usted que haga latir mi corazón y me ponga el mundo al revés. Una mirada que hechiza, loquita, dulce perfume que corre con la brisa, preciosa, hermosa sonrisa. Y yo le digo al oído, es que no hay nadie como usted. De mujeres, todas con sus diferentes placeres, pero hay una sola que a mí me tiene muy mal. Cuando tú bailas sales a matar, con ese cuerpo de liga mundial, cuando te miro no puedo parar, eso me pone muy mal. Hey mujer, me vas a enloquecer, con tu carita linda y tu piel sabor a miel. Hey mujer, me vas a enloquecer, porque con esos besos suaves me quemas la piel. Es que no hay nadie como usted, y su sonrisa me hace enloquecer. Es que no hay nadie como usted, y su mirada me quema mi piel. Mi amor, no hay nadie como usted, no, 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 como usted. No, no, no hay nadie como usted, no, 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 como usted. Listen up, listen. Estamos dando clases de música. ¿Cómo? Un fuego. ¡Fuerte los aplausos! Me cruzo por acá, Majelo. ¿Cómo va? Espectacular. Che, ¿cómo suena este ritmo a full? Estábamos detrás de cámara bailando. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en Une Tu Promo. Muchas gracias a toda la gente que está mirando este programa. Bien, contanos, este tema está espectacular. ¿Con quién lo cantás? Porque vemos que hay alguien más ahí dando vuelta, ¿no? Sí, este tema se llama Nadie Como Usted, una colaboración junto a mi amigo de On Río. Hemos estrenado recién el videoclip, así que lo invito a toda la gente que está mirando el programa, que pueda verlo en YouTube, en todas nuestras redes sociales como Majelo Oficial. El video está espectacular. Sí, la verdad que dan ganas de bailar y bueno, en una fiesta. Está lindo, está ¿qué, lindo. ¿Qué ritmos funcionaron en el tema, Majelo? No hay nadie como usted. Apareció. Yo me siento identificada. ¿Se sentí identificada? Está bien. En la parte no hay nadie como usted. Epa. Majelo, comentame un poquitito qué es lo que se viene, qué es lo que trae en este año o cuáles son por lo menos las expectativas. Y cuando que estamos ahorita trabajando en el nuevo videoclip de otro tema que hemos hecho junto a Don Río Joseca, se llama La Medicina, un tema que igual gracias a Dios está sonando bastante en las redes sociales y también en la radio. Y aparte de eso estoy también preparando el lanzamiento de un tema junto a Joseca, que la verdad que está muy pero muy bueno, se llama Última Oportunidad, así que ya van a estar viéndolo en todas nuestras redes sociales. ¡Wow! ¡Buenísimo! Todo, entonces lo vamos a estar viendo en muchos lugares también. Sí, la verdad que sí, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que vean dónde vamos a estar tocando en todos los boliches, eventos. Y este 28 de abril es mi cumpleaños, así que estén pendientes de eso. Muchísimas felicidades adelantado por siempre.
No nos vemos. Muy bien, felicidades, muchísimas gracias. Pasado mañana es su cumple. Increíble, espectacular comenzar el programa así, muy divertido. Los chicos también, buena onda. Así que ya chicos, saben, chicos. Si lo quieren contratar para la fiesta de promo, para la fiesta de promo, bienvenido. Chicos, claro que sí, pueden contactarnos al 709-42763 o si no, por vía Facebook, Magelo Oficial, nos envían un inbox y lo contestamos al toque. Espectacular, fuerte los aplausos. Matías, Magelo se queda para más adelante, igual para cantar en el programa, ¿eh? Perdón, Cheo. Magelo se queda para cantar más adelante en el programa también. Claro, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero nosotros tenemos que comenzar el programa. Y vamos a comenzar el programa con la puntuación. Vos tenés que decirnos cómo están las promos hasta el momento. ¿Cómo quedamos ayer? Presten mucha atención. ¿Cómo está la puntuación del colegio Rey David? 200 puntos. Y el colegio Juan Wesley está también con 200 puntos. Los chicos están empatados. Hoy jueves tienen que definir cuál es el colegio que clasifica. Hoy decidimos entonces qué colegio se queda. Claro que sí. Muy bien, Cheo. Decime cuál es la mejor universidad del país y, por supuesto, háblame sobre la ecológica. Ya claro que sí. La mejor universidad de Bolivia es la ecológica, porque la UNE te invita a conocer nuestra nueva Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, donde te ofrece las carreras administrativas de empresa, como ser auditoría financiera, derecho a tan solamente 4 años la licenciatura. Escribite al plan fundador con el 25% de descuento. Inscripciones abiertas en la UNE. Muy bien, atención, seguimos con UNE Tu Promo y vamos a comenzar a jugar primer juego. Están empatados los chicos hasta el momento. Así que chicos, por favor, con todas las pilas puestas hoy. A meterle. Y vamos a empezar con el ping pong gol. Así que preparados los chicos, Ping pong gol. Una mesa de ping pong en forma de cancha de fútbol, donde el concursante deberá meter la mayor cantidad de goles en solo 30 segundos, ayudado de una raqueta, y la pelota deberá dar un bote mínimo antes de ingresar. Muy bien, seguimos con Unito Promo, ya estamos en el ping pong gol y nos encontramos con los participantes para el equipo naranja. Juan, ¿vos ya participaste ayer o no? ¿O me estoy confundiendo? No, yo ya participé. Muy bien, ¿cómo te fue? Fue bien, gané. No, ganó, excelente. ¿Y en el equipo azul con quién está? Samuel. ¿Cómo? Samuel. Samuel, ¿está apurado Samuel? No, está apurado. ¿Tiene novia Samuel? No. ¿No tiene novia Samuel? Ojo, ojo las chicas. ¿Acá tiene novia? No. Tampoco, opa, dos solterones. ¿Con usted son tres? Dos solterones, tenemos el día de hoy. Consejitos, Cheo, por favor. Consejito, vamos a informar a los chicos que van a participar del ping pong gol, que tiene que ir la pelotita picando en la cancha. Bueno, y también vamos a informarles que tienen un tiempo de 30 segundos. Yo quiero avisarles que las pelotitas naranjas valen el doble de puntos, así que atención con esa. También tengo que decirles el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura? 30 segundos, Matías. 30 segundos. ¿Con qué colegio comenzamos? Vamos a comenzar con el colegio Rey David. Muy bien, el colegio Rey David. Por favor, adelante, agarre la paletita ahí. Y decimos 3, 2, 1. ¡Tu promo! Comenzamos a lanzar las pelotitas. Vamos, rápido, velocidad. ¡Travesaño! Tenemos un tiempo de 5 segundos. Vamos hasta el momento. Adentro empiezan a entrar las pelotitas. Excelente. Vamos, 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 chicos. Y ahí va, adentro. Dale, sigue, dale, sigue. Dale. Entró la doble, bien, perfecto. Vamos a hacer un conteo, me parece que estaba. ¡Epa! ¡Otra! ¡Ojo, ojo! Bastante bien el equipo azul que sigue lanzando pelotitas. Vamos, vamos, que se puede. Entran todas, increíble. La tiene muy clara en el ping-pong. Pega el palo de esta. 30 segundos. ¡Tiempo! Eso. Casi que te dormís, Cheo. Bueno, vamos a hacer el conteo. Movemos el arquerito. Perfecto. Una. Dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete, ocho y nueve pelotitas. Fuerte los aplausos, atención, ojo, no la tiene nada, pero nada fácil el otro colegio. Vemos la repetición ahí, cómo lanzaba las pelotitas. Increíble, es buen número, Nueve pelotitas, lo hicieron muy bien los chicos del colegio Rey David. Mientras vamos viendo la repetición de cómo hicieron esta jugada, presten mucha atención porque ya se viene el color naranja el colegio Juan Wesley. Muy bien, le pedimos al colegio Juan Wesley que se acomode. Ella estuvo observando, así que tiene una pequeñísima ventaja por sobre el colegio azul. Ya estamos aquí preparados. Agarre la paletita, prepárese.
Dale, Juan. Juan era, ¿no? Sí, Juan. 3, 2, 1. Tu promo. Y empieza a lanzar las pelotitas. Se le van las primeras. Está apuntando chueco, me parece. Vamos, que se puede. ¡Epa! Se le salen todas cruzadas. Todos van al mismo lado. Uy, al palo. ¡Ay! ¡Ay! Vamos, vamos, que se puede. Flojito. Flojito. 15 segundos. Todas. 16, 17. Adentro una. Muy bien. Y el vamos, vamos, tapa vamos. Todo, Vamos, el equipo naranja. Vamos, Juan. Adentro. 4, doble. 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Ay, 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 Juan. Muy flojo, pero de todos modos vamos a hacer el conteo. ¿Está bien? Vamos a ver cuántas ingresaron para el colegio Juan Wesley. A ver. 1, 2, 3 y 4 pelotitas nada más. 4 pelotitas. Pelotitas. Y tenemos un ganador, diré. Claro que sí, tenemos un ganador. Esto quedó con un resultado de 4 a 9 pelotitas. Gana el Colegio Rey David. El Colegio Rey David es el ganador. Equipo azul comienza sumando en el ping-pong gol. Y nosotros nos vamos a una pausa, Ya volvemos con mucho más. El día de hoy se define cuál de estos dos colegios será el ganador. Ya lo veremos. Ya venimos con mucho más acá en UNE, tu promo. Ofrece las nuevas carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera y derecho. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Primer postítulo internacional de neuromarketing. Bolivia y México. Universidad Nacional Ecológica y SDE de la Ciudad de México. No puedes dejar de hacerlo. Postítulo internacional en neuromarketing. 22 horas presenciales, único en Bolivia. Disertante, Dr. Jan Koyan. Docente, científico, investigador. Universidades en Francia, Bélgica, México. Del 23 al 28 de abril, desde las 19:30. Saber entender el por qué haces lo que tu mente te dice hacer. Recuerda, piensa, actúa, neuromarketing. Información 708-78404, cupos limitados. Reserva tu ingreso al mundo del neuromarketing. 708-78404. Continuamos con mucho más, esto es UNE. Tu promo, Estefany Suárez. Así es, y nosotros seguimos con mucha más diversión y sobre todo competencia. Se viene uno de los juegos que a mí me cuesta mucho, mucho pronunciar, así que lo voy a leer. Se vienen los forzudos. Los forzudos. Los forzudos. Un participante por equipo deberá levantar un peso de 5 kilos con los brazos extendidos. El primero en bajar los brazos pierde el juego. Y aquí vamos a conocer a los participantes. Vamos antes a ver. De conocer a los participantes, Stephanie, la veo diferente. ¿Qué pasó? ¿Cómo? La veo diferente. ¿En qué? No sé, estaba de otro color, creo, hace rato. Tuve un pequeño accidente. ¿Qué pasó? Con mi vestido. ¡Epa! Así que tuve que cambiarme rápidamente. Estamos en vivo, tuve que cambiarse, ya. Pero bueno, ya, por suerte tenía otra prenda. Muy bien. Y bueno, Cheo, vamos a llamar por favor a los doctores porque necesitamos que los chicos calienten. ¡Caliente! Un poco, por favor. Calentamiento, doctores, vamos a darles recomendaciones a los participantes. Así es, para que no tengan ninguna, pero ninguna clase de lesión. Vamos calentando, chicos, de color azul el colegio Rey David y color naranja el colegio Juan Wesley. Y creo que son nuevos doctores, son nuevas caras que veo, Cheo. A ver, ¿cuál es tu nombre? Pablo. ¿Cómo? Pablo.
Pablo. Pablo. Tiene un parecido con Justin Bieber. Sí, ¿no? ¿El pelo? No sé. El pelo, cuando cantó la canción Baby, Baby. Bueno, Cheo, ¿qué tal si alguna recomendación, algo que decirnos? Vamos a decirle a los competidores que tengan mucha concentración. Concentración para que de esa manera no puedan bajar los brazos. Así es. Entonces, ¿hacemos el conteo? Claro. 3, 2, 1. ¡Tu promo! ¡Comenzamos! Concentración, chicos. Concentración. Cara de preocupado para el color azul y un poco más tranquilo el color naranja. Hasta el momento ninguno ha comenzado a temblar. Se ven muy relajados, cómodos. No pueden doblar los codos por si acaso, chicos, está prohibido. Cheo, ¿cómo lo ves? Y bueno, se ve parejo todavía. Van concentrándose los chicos, vamos que se puede. El equipo azul lo toma de la mejor manera, con una sonrisa. Están comenzando a respirar profundo. Uy, vamos, uy, vamos, uy. vamos, concentración. Comenzaron a temblar. Empezaron a hacer... ¡Epa! Y el ganador es... El ganador es el colegio que está de color naranja, el colegio Juan Wesley. Y con este resultado vamos otra vez empate, Steffi. Así es, y así finalizó la competencia de los forzudos. Los forzudos, con el ganador del colegio Juan Wesley. Así es, Cheo. Bueno, la verdad que fue súper rápida la competencia. Y nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte, pero no te muevas de tu pantalla porque venimos con mucho más de Une Tu Promo. Une Tu Promo, ya retorno en minutos, no le cambien. Ofrece las nuevas carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera y derecho. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Primer postítulo internacional de neuromarketing. Bolivia y México. Universidad Nacional Ecológica y SDE de la Ciudad de México. No puedes dejar de hacerlo. Postítulo internacional en neuromarketing. 22 horas presenciales, único en Bolivia. Disertante, Dr. Jan Koyan. Docente, científico, investigador. Universidades en Francia, Bélgica, México. Del 23 al 28 de abril, desde las 19:30. Saber entender el por qué haces lo que tu mente te dice hacer. Recuerda, piensa, actúa, neuromarketing. Información 708-78404. Cupos limitados. Reserva tu ingreso al mundo del neuromarketing. 708-78404. Continuamos con mucho más acá en UNE. Promo, Matías. Seguimos con Une Tu Promo. Continuamos con más juegos, con más diversión. Y ojo con lo que se viene en este preciso momento, ¿eh? Se viene el versus y que tenemos preparado para el día de hoy. Te lo mostramos a continuación. Está buenísimo, está buenísimo. Para la rumba que nos vamos, bebiendo nos olvidamos del mal de amor que nos... Thank you.
Che, ya estamos acá con los participantes. ¿Con qué colegio vamos a comenzar, Cheo? Vamos a comenzar con el colegio Rey David. Rey David, bien, perfecto. El versus. Micrófono, por favor. Nosotros nos retiramos. Nos vamos para acá. Este es el versus, así que a ponerle ganas, vamos a poner la pista a continuación. El video ya lo vimos. 3, 2, 1, tu promo. Muy bien, fuerte los aplausos. ¡Ya! ¡Qué nivel! Maestro. Muchas gracias. Maestro. Mirá, mirá. Por Dios, mirá esa lengua. La practicó bien. No, bien, bien, me gustó, espectacular. Genio. Bien. Ya estamos, es eso, ¿no? Nomás me dice, sí, ya estamos. Sí, ya estamos. Bueno, vamos con el equipo naranja. A ver qué dice. ¿Qué dice? Que me iban a poner la letra, pero igual no. Dice, claro, que le pensó que le iban a poner la letra, pero igual lo hizo bien. O sea, igual tampoco mucha letra no tiene, es como que nada. Exacto, no tiene mucha letra. Vamos con el equipo naranja. Prepárate. Nosotros nos venimos, venite para acá. Venite. Vamos. 3, 2, 1, tu promo. Muy bien, fuerte los aplausos, por favor. Bien, fuerte los aplausos. Ahí estamos, mirá con la imagen del... Está bien. Bueno, ya hicieron los dos, participaron en el versus. Me tocó algo medio extraño el día de hoy, pero uno de los dos tiene que ganar. Así que, ¿qué colegio va a ser el ganador? ¿Quién se lleva los 100 puntos? Perfecto, presten mucha atención, chicos, porque el ganador del versus esta tarde es el colegio... Ay, ay, ay... ¡Rey David! Lo hizo bien. ¡Epa! La mortal ahí, perfecto, bien ahí. ¡Qué capo, che! ¡Qué capo! Y a pedido del público. Vení, pará. No lo puedo seguir, se me escapa de todos lados. ¡Muy bien! Ahí voy yo. Ya, no, mentira. A pedido del público, dale así en... dale ahí. Matías, ahí tenés la cámara. Usted haga la L, Matías. Escuchalo, míralo, dale. A ver. Dale. Sí, sí. Buena. Excelente, muchas gracias, felicidades. Hay 100 puntitos. Les viene bien el colegio Rey David, que de a poquito empieza a marcar diferencia acá en Une Tu Promo. Atención, porque tenemos que dar un excelente consejo para todos ustedes que están en casita, ¿no es así, Cheo? Presten mucha atención, porque la UNE te invita a conocer su nueva Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, donde te ofrecemos las carreras de Administración de Empresas, Auditoría Financiera y Derecho a solo 4 años la licenciatura. Inscríbete al plan fundador con el 25% de descuento. Inscripciones abiertas en la UNE. Así que te esperamos. ¡Epa! Ahora sí. A ver, estaba en silencio. 25% de descuento en la Universidad Nacional Ecológica Real. A ver, hacelo vos. ¿Qué es eso? Che, nos tenemos que ir un corte. Vamos a irnos a la última pausa comercial, pero ya retomamos con mucho más. El último bloque se viene muy, muy, muy importante con los filósofos. Así que ya venimos acá en Tu Promo. Una cosita, ¿qué cosa es? Oh.
ofrece las nuevas carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera y derecho. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Bueno, a raíz del producto Cybit, fue que yo decidí buscar un lugar donde me puedan direccionar, enseñar acerca de nutrición. Una persona me habló acerca de Tecnouni, de que allí se brindaban cursos de capacitación en nutrición. Así que hice las investigaciones correspondientes y la verdad que pude ver que era la mejor opción porque me ofrecieron un curso corto, teórico y práctico para poder ayudar a las personas para tener una buena alimentación. Estudia con los mejores. Estudia en Tecnouni. Con Une Tu Promo llegamos a la recta final y como todos los días tenemos que agradecer, ¿no, Tefi? Así es, yo tengo que agradecer a Dasho Vestuario que me viste muy pero muy linda todos los días. Miren mi look de hoy. Muy bien. En Dasho Vestuario van a encontrar una variedad de prendas para todo look, toda para su cumpleaños, para eventos, cenas, etc. Pero también tengo que agradecer a Sarita Vargas porque me embellece día a día. Miren mi peinado de hoy, mi maquillaje. Opa. Gracias, chicos. Nah. Bueno, si no tienen tiempo de ir al salón, Sarita puede llegar a tu casa y dejarte muy hermosa. Muy bien, Tefi, espectacular, te ha venido muy pero muy bonita el día de hoy. Yo tengo que agradecer, por supuesto, como todos los días, a HS, Erlan Salazar y Ever Sosa, los mejores diseñadores del país. Para vos que querés una polera, una solera o un terno, HS es la solución. Y por supuesto agradezco a Sport Shoes, los calzados más cómodos del país. Sin duda vos tenés que estar con Sport Shoes porque están muy pero muy buenos, ¿eh? Me encanta. Y Tefi. Bueno, Mati, se viene el final. Llegamos se al final. Se decide todo. Ya veremos qué es lo que sucede aquí en Unetu Promo. Vamos a hacer pasar a los filósofos. Los filósofos. Ahora sí, una recta final. Está increíble, ¿eh? Porque está muy apretadito. Estoy nerviosa porque no hay mucha diferencia. Claro que no. Pasen, chicos, por favor, adelante. Está muy parejo el día de hoy, ¿eh? Ingresen los filósofos, chicos. Vamos a contarles que el colegio Rey David tiene un puntaje de... en la general de 400 puntos. Okay. Y el colegio Juan Wesley tiene un puntaje en la general de 300 más puntos. Más atrás, chicos, wow, por favor. Está muy parejo. Chicos, por favor, hasta el cero nos vamos. Hasta acá atrás. El inicio. Sigan. Yo está sé que se cansan. Lo vivo, los chicos, ¿no? Yo bueno, sé que están pesados los chicos, pero bueno. Sí. Son 100 puntos de diferencia. Entonces... correcto. Le están pisando los talones, le digo, al colegio Rey David. Quiero darle recomendaciones a los chicos que están participando, a los filósofos que están alrededor. Silencio, porque las preguntas van a ser anuladas automáticamente si vemos que están soplando o haciendo alguna clase de seña. El filósofo que está sentado tiene que mirar de forma recta las cámaras, ¿sí? No le interesa lo que esté pasando al costado. A las barras no le interesa lo que esté pasando acá, así que pueden mirar también a las pantallas la barra, de adelante. Silencio. El mínimo movimiento va a ser anulada la pregunta. Exactamente. ¿Algún otro consejo, Cheo? No se olviden los chicos que tienen un comodín. El comodín, que es muy importante, cuando no sepan la pregunta, levantan la mano y en colaboración de sus amigos, compañeros, dicen la que creen que sería la respuesta correcta. Me parece perfecto. Y bien fuerte y claro, queremos escuchar la respuesta, ¿eh? Y, bueno, ¿con qué colegio empezamos? Vamos a comenzar con el colegio que por el momento va llevando la delantera, el colegio Rey David. Color azul. El colegio Rey David. Perfecto. El tuyo, Tefi. Okay. No. Primera pregunta para el colegio Rey David. Dice así, ¿quién publicó la teoría de la relatividad en 1905? Inciso A, Albert Einstein. Inciso B, Maquiavelo. O inciso C, Gandhi. Inciso A. Inciso A. Y la respuesta es correcta. Avanzamos, chicos, por favor. Adelante, chicos, ya están en los 100 puntos. Ahí los filósofos forzudos, a ver si pueden. Perfecto, claro que sí. Inciso correcto y continuamos con Unetu Promo. Siguiente pregunta. Turno para el colegio Juan Wesley. Presten mucha atención, chicos. ¿En qué departamento de Bolivia se encuentra el lago Uruguru? Inciso A, Potosí. Inciso B, Oruro. O inciso C, Beni. Inciso B. Y la respuesta es
¡Correcta! Claro que sí, correcta. Me parece que Clara del todo no la tenía, pero avanzan los chicos. Muy bien, perfecto. Continuamos. Así es. Turno para el colegio Rey David. La pregunta dice así. ¿A qué departamento pertenece la provincia Manuel María Caballero? Inciso A, Cochabamba. Inciso B, Santa Cruz. O inciso C, Beni. Inciso A. Y la respuesta es... incorrecta, era Santa Cruz. Lastimosamente tenemos que retroceder, chicos, por favor. Ay, 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 bueno. Turno para el colegio Juan Wesley. Te escucho, Cheo. Perfecto. Atención, chicos, por favor. El plato típico, ranga ranga, ¿a qué departamento pertenece? Inciso A, Potosí. Inciso B, La Paz. O inciso C, Tarija. Inciso C. Y la respuesta es... ¡correcta! Bien, adelante. 100 puntos. Ya es la segunda la suerte. Acuérdense que tienen un comodín y pueden utilizarlo. No se arriesguen demasiado. Así es. Chicos, turno para el colegio Rey David. Siguiente pregunta. Dice de la siguiente manera. ¿Cuál de estos insectos vive aproximadamente un día? Inciso A, la mariposa. Inciso B, la mosca. O inciso C, las abejas. Y la respuesta es incorrecta. Era la mariposa. Ay, ay, ay. Bueno, se quedan ahí, no pueden retroceder los chicos. Pero por este lado sí podemos retroceder, sí podemos avanzar. Siguiente pregunta. Turno para el colegio Juan Wesley. Atención, chicos. ¿Cuál de estos animales berrea? Inciso A, los monos. Inciso B, el becerro. O inciso C, el elefante. Inciso B. Y la respuesta es... ¡correcta! Inciso B y avanzan. Claro que sí, el becerro. Nada está dicho, ¿eh? Atención. Turno para el colegio Rey David. La pregunta dice así. ¿Quién fue Louis Pasteur? Inciso A, un músico desaparecido. Inciso B, un químico francés. O inciso C, un héroe de la guerra alemán. Inciso A. Y la respuesta es incorrecta. Claro, inciso B, un químico. No se olviden del comodín, chicos. Bueno, siguiente pregunta. Turno para el colegio Juan Wesley. Presten mucha atención, chicos. ¿Quién fue Martin Luther King? Inciso A, un conquistador romano. Inciso B, un defensor de los derechos para afroamericanos. O inciso C, un famoso escritor que también fue cantante en Rusia. Inciso B. Y la respuesta es... ¡correcta! Claro que sí, inciso B, ¿eh? Un defensor de los derechos humanos, adelante. Ojo con la diferencia, ¿eh? Así es, nosotros seguimos aquí en el inicio. Turno bueno. Para el colegio Rey David. La pregunta dice... ¿qué es la Hipdora? Inciso A, un insecto volador peligroso. Inciso B, un animal gigante marino. O inciso C, una especie de planta. Va a usar su comodín. El comodín, perfecto. Consulten. Piensen, chicos. Y tiempo. Y la respuesta es incorrecta. Está bien, correcta. Está bien, ¿no? Correcta. Yo escuché la B, perdón. Dijo la C, es correcta entonces. Sí. Los asustaste ya, es correcta, claro que sí. Inciso C. Muy bien, adelante, chicos. Bien, vamos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta para el colegio Juan Wesley. Y última, ¿no? Para este colegio. Sí, última. La última. ¿Qué son los crossness? Inciso A, es un animal. Inciso B, es un alimento. O inciso C,
es una marca de vehículo. Comodín, utiliza el comodín, ahí va. Y esta está difícil, la verdad que no tengo ni idea qué es eso. A ver. Y tiempo. La respuesta es... Inciso B. Inciso B. Y la respuesta es... ¡correcta! ¡Correcta! El inciso B le acertó a todas, no sé si sin querer, si las conocía, si no las conocía, ya. Pero bueno, no, nos queda una más allá. Nos queda una más. O no, o ya estamos. Nos queda la última pregunta para el colegio Rey David. Muy bien. Atención, chicos. ¿En cuál de estas películas participó el actor Pablo Fernández? Inciso A, Cuestión de Fe. Inciso B, El Ascensor. O inciso C, Cena Quina. Inciso C. C. Y la respuesta es incorrecta. Y bueno, nosotros al inicio, chicos. Volvemos al inicio. Bueno, chicos, vamos a sacar la puntuación. Bueno, atentos dale, todos, decime. Por favor. A ver, ¿cómo quedó esto? Primero los filósofos, ¿no? Tenemos que saber cuál fue el colegio ganador. Perfecto. Con 300 puntos sumaron, ¿eh? 300 puntitos. Ay, ay, ay. Qué nervios. Dígame. El perfecto. El colegio ganador en los filósofos. En los filósofos. Cero. El colegio... Rey David a 300 puntos el colegio Juan Wesley. Muy bien, el colegio Juan Wesley es el colegio ganador aquí en el juego. El resultado general sería. De los filósofos, vamos a ver el resultado final, pero quiero comentar a los chicos que suma 300 puntos más el bono por ser el colegio ganador, son 400. Vamos a ver, sumamos todo, absolutamente todo, lo que pasó ayer, todo lo del día de hoy. Bien, perfecto. Son 300 puntos y más 100 puntos por ganar el juego. Exactamente, perfecto. Y ahora sí, la puntuación general de los dos días. El colegio Rey David hace una suma total de 400 puntos. ¿Qué quiere decir? Y el colegio Juan Wesley hace una sumatoria total de... 600 puntos. Todo está dicho. El colegio que clasifica al colegio Juan Wesley. Festeja el colegio Juan Wesley y bajan todos los chicos. Claro que sí, ganaron la participación en tu promo. Y ojo, porque el día de mañana viernes, ellos van a estar enfrentándose al colegio que tuvimos ganador. Acá están todos. Y quiero darle. Matías. Sí, sí, sí. Quiero que Majero lo tenemos acá en el estudio. Claro que sí. Nos vamos a ir bailando, nos vamos a ir pasándola bien porque está con nosotros Majero. Que pase, por favor. El escenario todo suyo. Profesor López. Nada personal, solo música. Dale, no pare. Dale, mami, si tú quieres hacer maldades. Si tú quieres disfrutar, pues mi número sabe. Me tiro una llamada y nos vamos en clave. Dale, no pare. Dale, mami, si tú quieres hacer maldades. Si tú quieres disfrutar, pues mi número sabe. Me tiro una llamada y nos vamos en clave. Come on. Yo soy Majero, mucho gusto. Nena, yo soy el que tú mirabas, el de la fiesta perfecta. Yo la rompo, pero si tu novio soltera. Que se quede tranquilito, me lo sacan pa' afuera sin compromiso. Esto es pa' romper el piso. Súbelo, bájalo, muévelo como tú quieres, sin permiso. No me guías, que no te animas, no cambies los planes. Fuiste tú la que llamaste para hacernos la maldad. Y ahora va, bendito pa' atrás, porque con tu pom pom me puedes matar. Porque yo sé que mi ritmo te encanta, tú eres mi nena, yo soy tu canta. Sé que tienes la música urbana, que tú la visura realmente resalta. Dale, no pare, dale, mami, si tú quieres hacer maldades. Si tú quieres disfrutar, por mi número sabe. Me tiro una llamada y nos vamos en clave. Dale, no pare, dale, mami, si tú quieres hacer maldades. Si tú quieres disfrutar, por mi número sabe. Me tiro una llamada y nos vamos en clave. Ajá, no se acabó, esto sigue, sigue yo. Hey, juntos tú y yo, vamos a darle control. Me robaste la atención, como mueves un montón.
no. Ese cuerpo, baby, no lo sacaste del callejón. No, 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 no. Eres una chica más. Tú eres la que resalta entre las demás. No por nada ahora estás a donde estás. Viene a todo el mundo mirando pa' acá. ¿Cómo vas? Bendito pa' atrás. Porque con tu pom pom me puedes matar. Porque yo sé que mi ritmo te encanta. Tú eres mi nene, eso es lo que tú cantas. Sabes que tiene la música urbana y que toda la emisora realmente resalta. Dale, okay, no vale. Dale, mami, si tú quieres hacer más. DJ Kiyi, Profesor Logan, el nuevo dueño de este juego. Nada personal, solo música, ¿ok?